muchas emociones, emociones por la parte de Palencia y emociones por la parte de Teruel. La parte de Palencia, por todo el trabajo que he realizado y sobre todo por todas las amistades que dejo allí y los rostros es muy importante. Hoy, cuando he venido aquí a esta tierra de Teruel, que ya es mi tierra, me fijo en los rostros, me fijo en los paisajes, me fijo en las calles, porque todo esto conforma la personalidad de una tierra y de un pueblo, y también tiene que conformar el mío. Entonces es un momento de muchas emociones. Y además no tengo inseguridad ni me da miedo a nada, pero bueno, os tengo que conocer, me tenéis que conocer, y habrá cosas que os gusten y cosas que no, y tenemos que convivir. Yo me caso con la diócesis de Teruel y Albarracín, por eso me van a poner un anillo, y eso lo tengo claro, es mi esposa. En estos 4 años he tenido un fuerte empeño porque seamos comunidad. Es el ideal que nace del mismo corazón de Cristo, como lo descubrimos en su palabra, en sus hechos y en toda su vida. De esta manera va educando a sus discípulos y por tanto también a nosotros. Estoy convencido que es la esencia de su mensaje. Que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. La comunidad cristiana es su cuerpo vivo en medio de este mundo. Somos comunidad orante, peregrina y apostólica. Mi querida comunidad de esta diócesis de Teruel y Albarracín, estoy tan agradecido a vosotros porque me habéis sacado del horizonte de un posible letargo, porque he revivido entre los seglares, las comunidades religiosas, nuestro diácono permanente y los sacerdotes, una nueva etapa espiritual que solo porque pienso en vosotros y confío en vosotros me mantiene más despierto y más ilusionado. Y además vosotros me habéis hecho recuperar los afectos de la fe. Gracias de todo corazón. Ánimo y adelante.